mundial, pero también nos dimos cuenta de que hay universidades que son muy buenas a nivel mundial en una disciplina específica o en un área específica. De allí que se deriven los rankings por área del conocimiento. Con lo que acaban de otorgar al MBA del CETIS, pues es cómo está comparada con otras universidades en el mundo, no solamente regionalmente, ¿no? No podemos mejorar nada, ni nosotros como personas, mientras que no partimos de realidades, de hechos concretos, no de percepciones, de opiniones, de asegúnes, sino de datos concretos que te permitan saber en qué áreas tienes que mejorar para ser mejor persona o mejor institución. QStars es un servicio de QS que consiste en una auditoría de 51 indicadores en 12 categorías que mide el desempeño de las universidades en estos indicadores dentro de estas categorías y con base en estándares que se han fijado y construido con base en las mejores prácticas de gestión universitaria a nivel mundial. Bueno, yo creo que permite conocer tanto áreas de oportunidad para mejora como también el ver quiénes más integran este grupo selecto que ya decidieron por convicción propia someterse a este análisis, ¿no? Ratifica la auditoría que algunas de las apuestas que ha hecho la institución van por el rumbo correcto. Por ejemplo, el hecho de que nos concentremos a competitividad y emprendimiento, la auditoría nos ratifica que en efecto vamos muy bien y hay que continuar por ahí.